Ahorita se van a tener que suspender las labores de combate debido a que ya es de noche, los helicópteros no pueden volar y no se quieren arriesgar las autoridades a poner en peligro la integridad pues de los combatientes de la CONAFOR, de la CONAM. También te informo de último momento que el ejército mexicano ya aplica el plan DN3. Hay cordones ya de seguridad para atravesar esta parte de la Sierra de Arteaga que colinda precisamente ya con la Sierra de Santiago Nuevo León, en donde también había incendio, pero nos comentan que ya quedó controlado, Gregorio, y pues va a ser una noche difícil. Esperan que la humedad ayude un poco, pero las imágenes son verdaderamente impresionantes, y el esfuerzo que hacen las autoridades, pues bueno, se va a ver mermado debido a que la noche ya está cayendo en esta zona de Coahuila. Impresionante, Toño, todo lo que hemos visto durante las últimas horas, este incendio, que bueno, tú me darás el dato más preciso, es a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Cuando comenzó a generarse este incendio y que se salió de control. 3 de la tarde con 10 minutos fue la hora exacta, y bueno, fue un cortocircuito. Nadie esperaba que una chispa de un transformador, de un cable de electricidad, generara todo este asunto. La gente, los productores de manzana, pues obviamente están muy tristes, y bueno, ahora los bomberos de Saltillo, de Arteaga, de Ramos Arizpe, la Cruz Roja, el helicóptero de Nuevo León, el otro helicóptero que trae Coahuila también, pues están tratando de hacer un esfuerzo para pues apagarlo. Ahorita se van a suspender las labores y mañana tendrán que arrancar de nueva cuenta en punto de las 6 de la mañana. De las 6 a las 9 de la mañana será muy importante el trabajo que realicen los combatientes, porque a las 9 de la mañana tienen previsto que nuevamente cambie la velocidad del viento, y esto puede ayudar o puede afectar pues más la situación de este combate a la sierra, que empezó en la Carbonera, en esta zona donde nos, en la sierra de las Copetonas, pero puede brincar a la otra sierra, que también es muy grande, que es la sierra de los Lirios. La alerta pues se mantiene porque hay muchos focos rojos todavía, muchos puntos calientes, y esto puede pues continúa ardiendo la parte alta de la sierra, Gregorio. Bueno, pues ahí estamos viendo estas imágenes que hay, bueno, usuarios de redes sociales, muchas personas que lo compartieron a través también de las redes sociales de las noticias. Y bueno, pues es importante también mencionar, Toño, alguna recomendación para las personas que nos ven esta noche allá en Saltillo y en sus alrededores. ¿Hay vías de circulación que están en este momento cerradas? Mira, sobre la carretera 57, para quienes están en la Carbonera, a Teotepec, o bien hacia la zona de las Copetonas, que es donde está el incendio, hay cortes a la circulación. El ejército ya aplicó el plan DN3, ya no están dejando pasar a la gente, porque luego esto se convierte en turismo, y por arriesgarte a tomar una fotografía o un video, pues te pones en peligro, porque verdaderamente la situación es complicada. Hay 3 cordones, el primero de ellos entrando a Carbonera por la carretera 57, ahí está el ejército mexicano. Hay otro más adelante, protección civil, y en el punto donde están todas las autoridades concentradas también están ahí cortando la circulación. Sí se deja pasar, pero con la recomendación de que, pues bueno, si no tienes nada que hacer en el lugar, pues simple y sencillamente no hay que moverse, y sobre todo pues hay que hacer caso a las autoridades. Veo mucha gente preocupada, Gregorio, sobre todo la gente que tiene cabañas. Ha llegado gente que, bueno, de Monterrey, gente de Saltillo, gente de mismo Arteaga, que pues tienen sus propiedades por acá, y pues están preocupados por este incendio que pues ya lleva varias horas. Bueno, pues ahí la situación entonces esta noche es que están por suspenderse las labores. Sabemos entonces que están tratando, mira, que en esta imagen en perspectiva, esta imagen aérea que nos proporcionaste, Toño, nos da cuenta que están intentando contener la extensión del fuego hacia esta otra parte de la sierra, allá en el municipio de Arteaga, Coahuila. Es la zona de los Lirios, y lo que preocupa mucho, y no hay combatientes en la parte alta, Gregorio, fue por no arriesgar tu integridad, tu vida, porque el viento es muy fuerte y la temperatura donde ha avanzado el fuego es muy alta. Es arbolado adulto, son árboles grandes los que se han consumido por el fuego, y obviamente pues la temperatura ha sido muy elevada. Empezaron a descargar agua alrededor de las 6 de la tarde, por medio del helicóptero que trae Sueli Valde, empezaron a tratar de irlo cercando para pues de esta manera poder ayudar
a los combatientes en el trabajo que se tendrá que hacer mañana muy temprano. Bien, Toño, pues nos mantendremos pendientes, por supuesto, a través de los espacios informativos de las noticias. Muchas gracias por este reporte, por estas imágenes que dan cuenta de la magnitud de este incendio. Y pues está clara la recomendación, si no hay absolutamente nada que hacer en estos momentos, si no es urgente, vamos, acudir hasta esta zona, pues dejemos que las autoridades trabajen en cuanto sea posible para continuar las labores, para sofocar las llamas y sofocar este incendio que pues es de dimensiones todavía incalculables, Toño. Exactamente, Gregorio, nada más un dato más para quienes quizás tienen familiares, amigos o conocidos en la sierra: la población civil está bien, toda la gente está bien, no hay heridos, ya se revisó por parte de la alcaldía de Arteaga y toda la población civil está fuera de peligro, eso sí quería decírtelo. Bien, muchas gracias a mi querido Toño Moreno, compañero de Televisa Saltillo, del equipo de las noticias.